El análisis detallado del proceso de consulta de los anteproyectos de leyes del Gobierno y del Consejo de la Administración Municipal caracterizaron el debate de los parlamentarios cubanos. Ambas leyes conforman y constituyen normas de ejecución constitucional, es decir, lo que ha estado decretado, está refrendado en la Carta Magna, tiene a través de estas dos leyes, o tendrá a través de estas dos leyes, una objetiva materialización. Estaremos entonces en presencia de un ejercicio mucho más completo de herramientas jurídicas, de normas que propicien también que la calidad en el accionar de tan importantes órganos sea efectivo, se haga con la calidad requerida. La Comisión de Asuntos Económicos valoró los proyectos del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado para el año 2021. Yo considero que Ciego de Ávila está en condiciones de llevar a cabo un año 2021 con austeridad, poniendo en práctica todas las medidas que están establecidas. Incluso sabemos que el ahorro es una de las principales fuentes de ingresos. Tenemos que prestar el máximo de atención para hacer un uso eficiente de nuestro presupuesto. No se trata de dejar de hacer, sino del presupuesto que venga aprobado para esta provincia, ponerlo en función de las prioridades, como decimos nosotros siempre, la prioridad de prioridades para que Ciego de Ávila continúe avanzando, se pueda desarrollar y pueda, por supuesto, hacer un uso eficiente de este presupuesto que va a venir aprobado. La flexibilidad, la objetividad y la innovación caracterizan a ambas propuestas como respuesta al actual escenario internacional y en función del avance y de la recuperación de nuestra economía. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.